nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios que nunca hace acepción de personas, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos en un denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver otros desocupados en la plaza les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros les dijo, ¿cómo? ¿Se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron, nadie nos ha contratado. Entonces les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario. Y al recibirlo, protestaban contra el propietario diciendo, estos últimos trabajaron nada más que una hora, y tú le das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos, amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar al que llega al último lo mismo que a ti. ¿O no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parezca? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. La equidad y la justicia humana están muy lejos de los criterios de Dios. La parábola de los trabajadores de esta viña que son incorporados a la labor en distinto horario nos muestra esa mentalidad tan pequeña que muy a menudo envenena el corazón humano. Llegar a trabajar a la viña del Señor, que es una imagen de conocer a Jesús y de seguirlo con fidelidad, es un regalo por el hecho de haberlo conocido ojalá en la primera infancia. Pero ¿cómo nos vamos a alegrar de que aunque sea al final de sus vidas, hayan personas que todavía se incorporen a la iglesia, puedan trabajar en la viña del Señor? Lejos de mirarlos con envidia, con rabia, lejos de protestar considerando que es injusto, que a ellos también Dios les regale el jornal de un denario, que es la posibilidad de acceder un día a la vida eterna, deberíamos gozarnos de la conversión, aunque sea tardía, de esos hermanos. Pidámosle al Señor que nos dilate el corazón para alegrarnos y misionar, para intentar acercar a la viña del Señor a muchos que quizás no trabajan en su viña porque nadie los ha contratado, porque han encontrado más bien trabas para llegar a la viña del Señor. Que nosotros salgamos junto al Señor a buscar nuevos trabajadores para incorporarlos cada vez más a la viña de Jesucristo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios de amor y misericordia, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.